y no existe ningún escrito, ningún libro, aparte de la Biblia, que siquiera se le acerque en cuanto a características propiamente tal. Entonces, la evidencia interna nos dice que es la palabra de Dios. Y lo que alcanzamos a revisar un poco la semana pasada son los lenguajes, que también es importante porque obviamente la Biblia no fue escrita en ningún tipo de lengua vernácula, o la palabra vernácula significa lenguas modernas, ¿no es cierto?, sino que fue escrita en lenguas que no están en uso hoy día, que se llama lenguas muertas, ¿ya? Pero el concepto de muerta es porque no se usaron, no porque no haya forma de traducirla. Entonces, lo primero que tenemos nosotros es la lengua hebrea, que ahí está la historia, ¿no es cierto?, que es una lengua semítica, que viene de Eber, ¿no es cierto?, y es una lengua que se originó, obviamente, ¿no es cierto?, en Mesopotamia, y que después fue trasladada a Canaán por medio justamente de todos estos personajes que son parte de la familia que va a determinar o a llegar después a Abraham. Y el hebreo, como lo vamos a ver ahora que vamos a desplegar un poco más el tema de la escritura, también ha sufrido a lo largo de su historia procesos de cambio. Por ejemplo, el Pentateuco fue escrito en lo que se llama el paleohebreo, que es el hebreo más antiguo, que la palabra que no encontraba la semana pasada era pictograma, que en el fondo es, en definitiva, una consonante en el caso del hebreo que da un significado, ya, a diferencia del jeroglífico, que es un dibujo que tiene un significado. El pictograma, digamos, en el caso del idioma hebreo, es una palabra, o una letra en este caso, que tiene todo un significado, ¿ya? Entonces la primera palabra, la primera letra es, por ejemplo, Aleph, que significa toro, Gimel, que es camello, o Gamel, como lo nombran también algunos, pero entonces tiene una connotación en esa área. Posteriormente, los escritos después del Pentateuco se van desarrollando con un hebreo ya más pulido, con puntuación y con otro tipo de elementos que se llaman nikut, que equivalen a las vocales nuestras, pero son puntos que de alguna manera le dan una inflexión a la pronunciación, ¿ya? A la pronunciación. Entonces, el hebreo es el idioma que ocupa prácticamente todo el Antiguo Testamento. El arameo también es una lengua semítica, pero el arameo ya entra dentro de la categoría del dialecto, ya, aunque se difundió ampliamente, sobre todo en Mesopotamia, y por el tiempo que estuvieron cautivos los judíos, al regresar a la tierra de Israel, ¿no es cierto?, ellos llegaron hablando la nueva generación arameo, estuvieron 70 años cautivos en Babilonia, por lo tanto los que nacieron allá, ¿no es cierto?, llegaron a la tierra de Canaán, hablando el arameo, que finalmente es el idioma o el dialecto que se instituyó en esa zona, ¿no es cierto?, pero no es el idioma que se usó para escribir el Nuevo Testamento. Jesús hablaba arameo y griego, ¿ya?, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que es el tercer idioma. Entre el hebreo y el arameo, ¿no es cierto?, pasa una cosa, guardando las proporciones y solamente para que nosotros tengamos una especie de ejemplo. Sucede un poco lo que pasa entre el español y el portugués, que nosotros podemos entender, ¿no es cierto?, lo que dice un portugués, ¿no? siempre que no sea futbolista, le podemos entender lo que dice, ¿ya? Ni chileno ni brasileño, no se entiende ninguno de los dos idiomas. Pero es más o menos eso, o sea, hay una familiaridad y nosotros podríamos decir no existía una diferencia abismal entre uno y otro idioma. No así ya con el griego, que es una lengua que incorpora una serie de otros elementos que hacen necesario. Por eso es que la traducción del hebreo al griego es tan radical desde el punto de vista de lo que significa la concepción idiomática, porque a partir del griego la traducción a los idiomas modernos no es tan complicada, pero la traducción del hebreo al griego, ¿no es cierto?, resultó en un periodo de casi 100 años con la famosa Vulgata Latina, que aparece aquí, ¿no es cierto?, y que la vamos a ver más adelante cuando veamos las traducciones y a partir de las traducciones, las versiones, porque tenemos traducción al español, pero dentro del español tenemos muchas versiones, ¿ya? Y así sucesivamente también en las otras lenguas.
Por lo tanto, lo importante de esta primera parte era la consignación de los hebreos, de los idiomas, ¿no es cierto? Hebreo, arameo y griego, y más o menos la proporción que estos tenían en la escritura. También vimos los materiales en que se escribía. Importante esto, ¿no es cierto? Porque efectivamente nos da cuenta de que la Biblia es un libro que ocupó, siendo de inspiración divina y de revelación divina, ocupó los elementos que existían en la época. Lo mismo el tipo de tinta, en fin, el tipo de pluma, el proceso de la escritura en cuanto a los elementos, cómo es que se unían las porciones de ya sea de papiro o de pergamino. Y un poco un dato al proceso propiamente tal, ¿no es cierto? Es que la forma en que los hebreos escribían y almacenaban su escritura era en la condición o en el tipo rollo volumen, es decir, que se abría horizontalmente, ¿ya? Y lo que hoy día vamos a ver son otros antecedentes de la Biblia y que van en la misma dirección, que nosotros tengamos al menos algunas ideas puntuales acerca, ¿no es cierto?, de este proceso de la bibliología. Existe mucho material para poder profundizar, muy buen material para poder profundizar, ¿no es cierto?, en cada uno de estos aspectos. Y como les dije, la Biblia tiene una circulación de 3.500 años, por lo tanto, hay mucho que existe al respecto. Pero, como una forma nosotros de ordenar esto y de dar este barniz, ¿no es cierto?, decimos que la Biblia se escribió en un periodo de 16 siglos, 1600 años, partiendo en el 1500 a.C. con Moisés y terminando con el apóstol Juan, el 100 después de Cristo, ¿ya? Tiene 40 autores, todos son varones, ¿no es cierto?, lo que consigna también una constante en cuanto a las responsabilidades que los varones tienen dentro del plan de Dios. Una de las maravillas de la escritura, ¿no es cierto?, es que estos 40 autores están distanciados por siglos, la gran mayoría de ellos, en circunstancias, condiciones, oficios y actividades totalmente distintas. Sin embargo, el hilo conductor de la escritura lo podemos encontrar desde Génesis a Apocalipsis y corresponde justamente a la redención del ser humano, ¿no es cierto? Y se escribió en tres continentes, Asia, Europa y el norte de África, ¿ya? Entonces, eso como una aproximación a lo que vamos a ver hoy día. Como le digo, hay mucha información al respecto. Es una temática bastante densa y obedece al hecho de que nosotros tenemos que tener una información por lo menos estándar al respecto. Ideal si cada uno de ustedes quiere profundizar mucho más en el tema. Lo que vamos a ver hoy día es y hace relación ya a un poco el estudio de la forma en que la Biblia se fue ordenando. La próxima semana vamos a ver la revelación, la inspiración y la difusión, y vamos a ver si es que alcanzamos el concepto del canon, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿ya? Pero yendo por parte, estamos haciendo primero el estudio de la Biblia interna, dando por hecho, ¿no es cierto?, en nuestra condición como cristianos, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, esto no es un estudio apologético, sino que es un estudio descriptivo. Lo primero, ¿no es cierto?, es que en la Biblia nosotros tenemos que distinguir tres periodos que están consignados por, obviamente, cronos, tiempo, ¿no es cierto?, el paleotestamentario o antiguo testamentario, el intertestamentario, que es un periodo donde no hubo escritura revelada, inspirada de Dios, pero sí, en este periodo de 420 años, se produjo el cierre del canon hebreo, ¿ya?, que es muy importante eso, ¿ya? Y tenemos el periodo, ¿no es cierto?, neotestamentario, que corresponde, que parte con el libro de Mateo, ¿no es cierto?, en el orden que está la Biblia. Algunos dicen que el primero es Marcos, pero como sea, con el Evangelio y termina con Apocalipsis, ¿ya? El periodo paleotestamentario. El Antiguo Testamento es el periodo más largo de escritura. Imagínense, son 11 siglos. 11 siglos en los cuales se transmite, ¿no es cierto?, esta revelación de Dios al ser humano por medio de autores humanos, a los cuales reciben revelación y reciben la inspiración también. Entonces,
Este periodo, que es muy largo, son 11 siglos, parte con Moisés. Moisés parte con el libro del Génesis, ¿no es cierto? Pero parte con el libro del Génesis 3.000 años después de ocurridos los hechos. Moisés está relatando de manera retrospectiva, por medio de una revelación y de una inspiración de Dios, ¿no es cierto?, los eventos que ocurrieron 30 siglos antes en Mesopotamia, en el Jardín del Edén, el diluvio, en fin, todo ese proceso lo relata Moisés, ¿no es cierto?, y lo transcribe en papiro, ¿ya?, y escribe el libro del Génesis de manera retrospectiva. Él no estuvo presente ni vivió durante ese periodo. La Biblia digamos, tiene un ordenamiento especial, parte con un libro retrospectivo y termina con un libro prospectivo. El libro de Apocalipsis, Juan, revela todo lo del futuro, lo que tampoco vio por encontrarse en una posición, ¿no es cierto?, para él completamente futura. Moisés parte escribiendo la Biblia con una situación completamente pasada, ¿ya? Entonces, el periodo del Antiguo Testamento lleva estos 11 siglos y se caracteriza por una división más o menos de estas características. En primer lugar, Moisés escribe lo que se llama la ley o la Torá, ¿ya? La Torá o el Pentateuco. La ley, la Torá o el Pentateuco son sinónimos, ¿ya? Y comprende el Génesis, que es el libro retrospectivo, el Éxodo, ya aquí Moisés es parte del proceso y hay una mezcla de libro histórico con libro, ¿no es cierto?, doctrinal y con libro también legal. ¿Qué significa eso? Que está entregando historia de la nación de Israel, pero también está entregando la legislación de Israel, vale decir, los principios por los cuales se iba a regir esta nación. Y por supuesto también el traslado de esta nación desde su entrada a Egipto y su salida de Egipto, ¿ya? Entonces tenemos el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, ¿ya? Cada uno de estos libros, como les digo, tiene la combinación de ser un libro histórico, pero también un libro en el cual se forman las bases legales de la relación de este pueblo llamado Israel con Dios. ¿Ya? Recuerden ustedes, Israel entra como una familia a Egipto, a la zona o a la tierra de Gosén, en la parte norte de Egipto, en el delta del Nilo, la mejor tierra. Recuerden que el faraón le dijo a José, ¿no es cierto?, lleva a tu familia y elige la mejor tierra. Y eligió, ¿no es cierto?, todo lo que era el norte de Egipto, que es el lugar más fértil, que se le llama el delta del Nilo. Entonces, ahí se desarrolló la cultura y la nación judía dentro de un reino distinto a ellos, ¿ya? Por lo tanto, ellos, a pesar que de alguna manera tenían sus tradiciones propias, ellos estaban, cuando salieron 400 años después, más egiptizados. Entonces ellos, de hecho, el idioma que salieron hablando ellos, entraron como familia con Jacob, ¿no es cierto?, 70 personas, 400 años antes, probablemente hablando el paleo hebreo, ¿ya?, que se le llama también cananeo, pero la generación que sale 400 años después, es imposible que no haya salido hablando el idioma copto, que es el idioma de los egipcios, o era el idioma de los egipcios, ¿ya? Por lo tanto, vemos también que la nación de Israel ha pasado por muchas etapas donde absorbe no solamente aspectos culturales, sino que idiomáticos y una serie de otras cosas que después en el tiempo los va acomodando y vuelve a surgir la cultura propia, ¿ya? Entonces es una nación que nunca ha tenido o nunca ha dejado de tener una influencia potente, y no por 3, 4 años ni 5 años, sino que estamos hablando de 400 años en este caso. Dios los saca al desierto y ahí les da el Levítico, escribe Números y escribe el Deuteronomio. Todos estos libros son atribuidos a Moisés.